Acerca el día sin coches, y en muchas ciudades europeas los colectivos ecologistas preparan reivindicaciones. Buenos días, ¿sabe usted que mañana es el día sin coches? Sí, eso es lo que me han dicho. ¿Cuándo no lo sabía? No lo sabía. Tiene que haber menos coches. Sí, dímelo a mí, ¿no? A mí me lo dices con el camión. Para evitar que otro año más el día sin coches pase sin pena ni gloria, surgen iniciativas de muy distinto tipo. La asociación portuguesa Quercus aprovecha para hablar de ello en un programa de un minuto que tiene en el telediario de la televisión pública. Amanhã, 22 de setembro, comemora-se mais um Dia Europeu Sem Carros. Em Bruxelas, capital de la política europea, el Día Sin Coches se presenta más original que nunca. Un coche jardín reivindicará que el automóvil ha supuesto, en las ciudades, la pérdida de importantes zonas verdes y de espacio para la gente. Hace 40 o 50 años apenas había coches en nuestras ciudades, pero poco a poco hemos ido reestructurando la ciudad para darle más espacio, hasta tal punto que prácticamente hoy por hoy los coches ocupan el 30% del espacio total de nuestras ciudades, ¿no? Bien para estar aparcados, bien para circular. Eso ha supuesto una alteración de la estructura urbana brutal. Se estima que el 90% de las personas que acuden al trabajo en coche van solas en el vehículo. Pero además, el coche es el medio de transporte que más espacio necesita. Mientras el autobús público se encuentra constantemente circulando, el coche privado demanda todo el tiempo un valioso espacio de estacionamiento. Disponemos de coches, la ciudad se diseña pues especializando distintos territorios, pues, zonas de estudio, las universidades se llevan a las afueras de las ciudades, polígonos industriales para trabajar a las afueras de las ciudades, grandes centros comerciales nuevamente a las afueras de las ciudades. Eso fuerza a que cada vez para satisfacer tus necesidades de ocio, de estudio, de trabajo, de consumo, tengas que desplazarte cada vez más y a menudo esos desplazamientos se hacen en coche. En la medida que más gente entra en esa dinámica, se producen situaciones de congestión que se solucionan ampliando el viario y nuevamente ocupando más territorio de tal forma que la ciudad va creciendo y creciendo. El turismo, el vehículo denominado así, que todavía se denomina como turismo, está pensado y diseñado para comunicar ciudades, para utilización en carretera, en desplazamientos interurbanos. Cuando se introduce en la ciudad, rompe todas sus perspectivas de diseño y se introduce en un sitio donde es demasiado grande, donde es demasiado veloz y donde es demasiado potente. El resultado es catastrófico para ese espacio en el que se introduce. Cuando había muy pocos coches, los coches circulaban con bastante eficacia. En el momento en que todo el mundo quiere utilizar una tonelada de metal para trasladarse en recorridos de menos de 5 kilómetros, se ve el absurdo de este modelo.
compacta y diversa, que era antes como la ciudad habitual, pues había muchos espacios donde la gente se podía encontrar, se podía relacionar. Ahora en realidad las calles están destinadas principalmente o prioritariamente a la circulación, y los espacios de relación, los espacios de encuentro, todo esto que es tan, tan importante para la salud emocional y para, también para la, la educación de los chavales, por ejemplo, para que los chavales vayan creciendo y vayan haciéndose fuertes y haciéndose con la ciudad, pues no se produce. Lo que tenemos son unos críos que van continuamente acompañados a todas partes y que luego están encerrados en casa. Para las personas que menos posibilidad y accesibilidad tienen al vehículo privado motorizado, que son las personas mayores y los niños, son los que a su vez afectan más los impactos del coche. Hablábamos hace unos minutos de los datos que ha presentado la semana pasada la Dirección General de Tráfico, la DGT, que mostraban unas cifras, bueno, pues otra vez tristemente altas. Estamos hablando de 42.624 accidentes con víctimas en carretera, algo más, 48.563 en zonas urbanas. Esto arroja un total de 4.442 muertos y 132.800 heridos. Especialmente importante es la incidencia en la población juvenil, ya que cada día mueren 4 jóvenes en accidente de tráfico y por lo tanto se ha convertido en la primera causa de muerte entre la población juvenil. Todo el mundo es consciente, conoce a alguien, alguna vez ha sufrido o ha estado cerca algún tipo de accidente. Un hecho que llama la atención porque son unas cifras altísimas de heridos y de muertos que más o menos se repiten cada año, y que sin embargo no sufre intolerancia social con, digamos, drogas, siniestralidad laboral, etc. En la medida que la ciudad se convierte en un sitio invivible, en buena medida por el coche, porque tienes problemas de contaminación, problemas de ruido, problemas de espacio donde jugar los niños, la gente se anima a irse a vivir lejos, a irse a vivir a urbanizaciones que nuevamente se conectan con las ciudades a menudo con coches. Eso hace pues que todos los días haya miles y miles de desplazamientos desde las urbanizaciones hasta la ciudad y de la ciudad a las urbanizaciones, que producen congestiones. Dale. Para las administraciones es tremendamente caro. Dar servicio de transporte público a estos lugares es un despilfarro de fondos, y a la vez se hacen necesarias grandes infraestructuras de transporte para que todas las personas que viven en esos lugares puedan transitar con sus automóviles. Primero está la construcción de las autovías, que supone unos problemas muy graves de ocupación de espacio, de fragmentación del territorio, pero es que cada nueva autovía que se construye pone, digamos, mucho más territorio a tiro de las urbanizadoras, porque facilita el acceso a lugares que antes eran inaccesibles o no eran interesantes para urbanizar en ellos, con lo cual atrae nuevos usuarios, nuevos conductores, y entramos en un círculo vicioso. En su expansión durante estos 30 años, lo que ha ido haciendo, debido a que había problemas de accidentalidad tanto con otros usuarios de la vía, peatones, otro medio de transporte o incluso con obstáculos, la solución siempre ha sido la misma. Había un problema, eliminamos el problema. Había un árbol que estorbaba, que producía accidentalidad, quitábamos el árbol. Se van talando aproximadamente 30.000 árboles en Madrid, sobre todo con las obras de la M30. Se han visto afectados espacios protegidos, por ejemplo, como los de la Casa de Campo, con total impunidad. Aquí hemos visto cómo se hacen túneles, infraestructuras, ampliación de la M30, el túnel de Santa María de la Cabeza, una serie de infraestructuras que son costosísimas, con el único afán de hacer más fluido el tráfico, lo cual supone que abre nuevas expectativas a los automovilistas.
y de esa manera pues el número de coches aumenta. Se hacen proyectos sin considerar que están impactando sobre lugares naturales y culturales desde hace muchísimos años. Esto tiene que cambiar. Hay unas normativas europeas que ya regulan estas obras dentro de los espacios públicos ciudadanos, dentro de los espacios naturales ciudadanos, y hay que obligar a que las autoridades cumplan estas normativas. El parque automovilístico crece imparablemente desde hace décadas. Muchos ayuntamientos han optado por aumentar aún más el viario, pero normalmente a costa del espacio 5 y 3, público. 8, ahora mismo son 4 y 6, 10. 1 y 1. A veces, como en el Paseo del Prado de Madrid, a pesar del rechazo de ciudadanos, urbanistas y asociaciones ecologistas. Pero la oposición ciudadana ha forzado a modificar este proyecto. Se ha conseguido el compromiso de disminuir carriles de tráfico. Transport is responsible for 27% of greenhouse gas emissions, and the transport emissions have gone up since 1990 by 32%, almost a third. So it's really not going well in the transport sector. Other sectors have reduced by 9% since 1990. Transport gone up by 32%. So it's really the worst sector in terms of climate change in Europe. Up to now, they have not taken any measure to control fuel consumption of cars and the climate impact of cars. They have a sort of gentleman's agreement with the industry that the industry has promised to improve the fuel consumption of cars, but if you look on the road, you see that that is not working. Cars are getting bigger and they are not getting less thirsty than they were 10 years ago. So the industry is not keeping its promise. Este es el informe Publicidad y Medio Ambiente de la Unión de Consumidores de España. El informe analiza la publicidad de determinadas empresas automovilísticas o del sector de la energía asociada siempre a valores ecológicos y medioambientales. Entiende la Unión de Consumidores de España que este tipo de mensajes puede generar algún tipo de contradicción y confusión en el consumidor, por cuanto se intenta asociar a estos productos una serie de valores como lo ecológico, lo verde o lo no contaminante, cuando no es cierto. La gama del Megane, por decir un caso, pues entre 4,4 litros y 8,5 litros. Bien, pues ahí tienes de todo, claro, desde un coche muy eficaz, clase A, como pueda ser el 1500 DCI, que tiene una etiqueta energética A, porque tiene un consumo por debajo de los 4,4 litros y emite menos de 120 gramos, incluso no tiene impuesto de matriculación, hasta tienes el caso del mismo Megane con 225 caballos. Pues ese coche consume 8 litros y está en la calificación energética probablemente en F o G, o sea, tiene una mala calificación energética. Por tanto, no es suficiente. Esa información que se da desde el punto de vista publicitario tiene un componente también engañoso, en definitiva, porque tú le estás diciendo desde hasta, y tampoco el usuario sabe si ese vehículo emite mucho, emite poco. El consumidor puede llegar a entender que la utilización de determinados productos como un vehículo puede suponer algún tipo de beneficio para el medio ambiente, cuando esto efectivamente no es así. Son vehículos contaminantes que emiten determinados niveles de CO2 a la atmósfera, y el consumidor entendemos que lo que puede percibir es que en vez de un vehículo está conduciendo un filtro del aire, cuando todo lo contrario, está contaminando y sigue provocando perjuicios en el medio ambiente. En muchos mensajes publicitarios se está vendiendo el elemento ecológico del vehículo, cuando realmente lo que se está mostrando en la información no es precisamente el modelo más ecológico. Yo ahí sería un poquito, desde luego sería partidario de un mayor control en la información que se está dando sobre los vehículos, para que realmente, bueno, pues se hiciera una información más veraz. Thank you.
pero estas emisiones no solo repercuten en el cambio climático, también contaminan el aire. El 80% de la contaminación del aire de nuestras ciudades se debe al tráfico. Estamos en la Plaza Luca de Tena, que es una estación donde hay una estación de control de la contaminación que dentro de la red municipal de Madrid es la que registra los valores más altos en cuanto a dos contaminantes, que es partículas en suspensión, que es el polvo fino, PM10 menores de 10 micras, y luego después también de los óxidos de nitrógeno que dependen y salen de los tubos de escape de los vehículos que discurren por esta zona esencialmente. La paradoja es que está justamente al lado de un parque infantil que, bueno, a escasos 5 metros, los niños desde luego aquí respiran pues un aire realmente dañino y bueno, que afectará su salud de una forma clara. Bueno, el intenso tráfico que se desarrolla durante todo el día pues hace que tengamos 137 días en los cuales se ha superado los valores que exige la directiva respecto a partículas en suspensión. Ha sido hasta hace pues unos pocos años, quizá una década, cuando se empieza a considerar el ruido como un problema ambiental. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque antes se pensaba que lo que era perjudicial para la salud eran los ruidos intensos, aunque fuesen en corto tiempo. Y ahora pues se ha demostrado que pueden tener el mismo efecto en salud ruidos poco intensos, como puede ser el ruido de tráfico durante mucho tiempo. A la larga puede producir úlceras, dolores estomacales y otro tipo de patologías digestivas. El ruido produce vasoconstricción, vasodilatación, que a la larga se puede traducir en una hipertensión arterial. Existe una relación entre el aumento de ingresos hospitalarios por causas cardiovasculares, fundamentalmente, y niveles altos de ruido. En torno a un 5% aumentan los ingresos por causas cardiovasculares por cada decibelio que se supera el nivel que marca la OMS de 65 decibelios. Cuando hablamos de ruido, en una gran ciudad está en un 80% está provocado por ruido de tráfico. Ciudad habitable es una ciudad en donde culturalmente se acepta que la esencia de esa ciudad es el desplazamiento a pie. Movernos a pie, comunicarnos en el espacio público es la manera de construir un espacio democrático en la ciudad, y desde ese punto de vista el peatón y la bicicleta en segundo término son los que construyen ciudad sostenible, porque afrontan no solo las características del espacio público ciudadano como espacio democrático, sino que además contribuyen a los retos ambientales globales del tipo del cambio climático, los recursos energéticos, la contaminación atmosférica, etcétera, etcétera. Pacificar el tráfico se puede entender simplemente por reducir su velocidad, pero en general cuando hablamos de calmado del tráfico estamos hablando, o de moderación del tráfico, estamos hablando también de reducir el número de desplazamientos en automóvil. Por tanto, cuando tú reduces el número de desplazamientos y reduces la velocidad, estás permitiendo la participación de otros medios de transporte en la ciudad de una forma más equitativa. Restándole carriles al coche privado para devolvérselos al peatón o al transporte público, ¿no? Estableciendo incluso zonas de exclusión, como se han ensayado en diversas ciudades europeas, en las que, bueno, ha habido peatonalizaciones masivas y el coche queda fuera directamente de determinadas zonas. La situación actual es que nos hemos pasado en la introducción de coches en la ciudad, hemos transformado las ciudades, y ahora el esfuerzo que hay que hacer es
de revertir el proceso y empezar a reducir la dependencia respecto al automóvil. En España, desde este año nuevo, se aplica el impuesto de matriculación que se regula en la primera matriculación de todos los vehículos. Se aplica un nuevo criterio, que se liga el impuesto en función del CO2 que emite el vehículo. Un coche que emite más CO2, que contribuye por tanto más al cambio climático, que emite más contaminantes y que contribuye por tanto más a las enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Es decir, que un coche que contamina más, pague más que el que contamina menos. Esto debe hacerse desde el primer momento, desde que se matricula, es decir, con un impuesto de matriculación exigente, hasta que circula con zonas de peaje para aquellos coches contaminantes que circulan por zonas congestionadas, desde el momento en que se aparca también con una tarificación gradual acorde a las emisiones de cada vehículo. Hay que conseguir que la gente no asocie automáticamente cualquier desplazamiento al desplazamiento en vehículo privado. Hay que ir al trabajo, hay que tratar de ir al trabajo con el transporte público. Varias personas se unen en este punto de la ciudad para hacer una pequeña prueba. Cada uno utilizará un medio de transporte para llegar a otro punto de la ciudad. Llegáis bien. Nos vemos en el final. Hasta pronto. Corro, me tiraré hacia la Plaza Mayor y de la Plaza Mayor pues ya abajo directo hasta Santo Domingo. Estamos y como si estuviésemos todavía en verano. Claro. O sea que... No hay clases, no hay... Sí. Con vale. Lo cual creo que no vamos a tener ningún problema. Y cogimos la 2 hacia Cuatro Caminos. Ya, vamos. Como si fuese Alfonso XII esa calle. O venirme por aquí y salir a la Glorieta, o sea que... por el estilo. Primero no, el segundo un poquito más, pero tampoco mucho. Transversal y se incorpora a la Gran Vía cuando esta calle va normal. Bueno, llega efectivamente. Están ya ahí. El tercero. Porque yo pensaba que tal y como estaba el tráfico iba a ganar yo. Y luego...
encuentra dinero suelto para pagar. A menudo la gente se compra un coche pensando que gracias a él va a ganar tiempo, va a ganar tiempo desplazándose más rápido. Pero en ese balance todo el mundo se olvida, o casi todo el mundo, de contabilizar cuánto tiempo trabaja para pagar el coche o cuánto tiempo emplea pues, en su mantenimiento, en sus revisiones, en su llevarlo al mecánico y desde luego metido en los atascos. José Manuel Naredo, un famoso economista español, hizo este análisis ya para el año 78. En ese año demostró que más o menos cada propietario de un coche le dedicaba 4 horas al día, bien sirviéndose del coche o bien trabajando para pagar el coche. Luego volvió a hacer este estudio unos años después, en el 91, y ahí lo que se comprobó es que se seguían dedicando 4 horas al coche, a pesar de que los sueldos habían subido mucho y el precio de los coches había bajado comparativamente bastante. Bueno, en el mes de abril se implementó en Tarrasa un servicio de bicicletas públicas que lo que pretendía era pues, que personas que venían o bien desde otros municipios a través del servicio ferroviario o bien personas de dentro de la ciudad pudieran desplazarse en bicicleta para hacer recorridos cortos, ¿no? Entonces lo que se hizo fueron poner 4 puntos de servicio en las estaciones, en el campus universitario y en el centro de la ciudad, donde tú puedes coger una bicicleta y dejarla en cualquiera de los otros puntos. De forma gratuita, o sea, es un servicio totalmente gratuito que se pretende fomentar la intermodalidad entre el ferrocarril y las bicicletas. En Tarrasa se veían muy pocas bicicletas por las calles y estas bicicletas han sido muy llamativas. O sea, ahora la gente tiene la sensación de que mucha gente usa la bicicleta y tiene un efecto llamada sobre otros usuarios que pueden usar su bicicleta. Tenemos que convivir con los peatones necesitan su acera, los coches necesitan su calzada. Y entonces a veces no, a lo mejor no es posible poner un carro bici, pero sí a lo mejor poner esa calle de velocidad 30. También hay que ir haciendo zonas pacificadas para que la bicicleta de una forma natural se pueda integrar dentro de la circulación, por el mismo carril de circulación. Hay que generar en primer lugar un cambio cultural de la población, entender que también tienen derecho los ciclistas a circular por las calles y por tanto que no solo existan vías ciclistas segregadas para ellos, sino que en el conjunto de las vías también puedan circular. Me gustaría una red que comunicara lugares donde van las personas, pues a trabajar, centros de trabajo, centros deportivos, centros de ocio, cines, etcétera. Hay una serie de medidas de promoción, de normativa, de comunicación o de interconexión con el transporte público que hacen que la bicicleta tenga una utilidad añadida, ¿no? Y ese conjunto de medidas es lo que forma una política integral de la bicicleta, que es más compleja que exclusivamente poner unas cuantas bicis públicas en un espacio determinado de la ciudad. Si no hago carreteras, ¿qué hago? ¿Metro, tranvía, carriles bici? Cuando realmente no es solo una cuestión de infraestructuras, de calles, de ferrocarriles o de transporte público, sino muchas veces el fondo es de tipo cultural, de entender que el modelo de movilidad empieza en nuestra mente y se extiende hacia nuestros hábitos y comportamientos cotidianos. Que tanto se habla dentro de la sociedad moderna, pues también está muy asociado a esa cultura del motor. Es decir, como todo hay una máquina que me lo puede hacer, pues yo hago muy poquito. Y entonces aparecen problemas, como he citado, del sedentarismo e incluso de la obesidad. Ahora somos mucho más conscientes de los problemas de habitabilidad que generan los coches, los problemas de contaminación del aire, los problemas de ruido, los problemas de peligro, de generar siniestros, de posibilidades de atropello. Ese criterio de la movilidad no motorizada y de la movilidad asociada a la salud y al ejercicio, como puede ser la bicicleta o el ir andando a otros sitios,
pues si no conseguimos que eso cale en los ciudadanos de mañana, pues probablemente nos encontremos con una situación muy parecida a la de ahora o peor. Llevamos 50 años abriendo la ciudad al automóvil sin encontrar soluciones alternativas para que el peatón, el ciclista o el transporte colectivo funcione. Entonces no podemos considerar que en 4 años vamos a revertir ese proceso e intentar llegar a una ciudad habitable. Entonces la primera regla que hay que entender es que hay que cambiarlo, sobre todo desde un punto de vista también cultural. Las cosas eran muy distintas hace 40, 50 años. Esto ha sido un proceso relativamente rápido de sacrificar buena parte de nuestra habitabilidad y de nuestro espacio y de nuestra ciudad a los coches, y desde luego es posible revertir la tendencia y volver atrás, como por cierto ha pasado en muchísimas ciudades, sobre todo europeas, que donde hay una calidad de vida muchísimo mejor que la que disfrutamos aquí. Outside of